Presidente destaca a Bala México para integrarse al Consejo de Seguridad de la ONU al recibir el aval de todos los países de América Latina y el Caribe para ser candidato al Consejo de Seguridad de la ONU, México está recuperando fama y gloria en el mundo, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador en un encuentro con el representante del país ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente. Es un Consejo integrado por quince Estados miembros, cinco permanentes, que fueron los que triunfaron después de la Segunda Guerra Mundial, y diez Estados emergentes o que van participando por periodos. Ahora México buscará formar parte. Ya se inició bien con el apoyo unánime de los 33 países de América Latina y el Caribe. La elección se llevará a cabo el próximo año, detalló el mandatario. Solicitó el apoyo de los jefes de Estado y ministros de otras naciones porque vamos a representar no solo a México, sino a todas las naciones con la dignidad y el desempeño que requiere este cargo. El jefe del Ejecutivo expresó su satisfacción ante esta noticia al igual que la confianza que tiene al ex rector de la UNAM, a quien reconoció como un patriota. Utilizará en el proceso de convencimiento la frase del presidente Juárez entre los como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz estamos seguros de que México formará parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas subrayó de integrarse dijo que el país se conducirá manteniendo sus principios de política exterior de no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias y respeto a los derechos humanos. El representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, coincidió con el presidente López Obrador en que la proyección del país ante el mundo mantiene la vigencia de los ideales de Benito Juárez. Agregó que la fraternidad y la cultura también serán estándares de la campaña para ocupar un lugar en el Consejo a lo largo de los próximos meses. Esperamos Convencer a todos los países de que México es un país confiable y que podemos estar participando en las decisiones más sensibles a nivel internacional. Es un reto que vamos a asumir con enorme responsabilidad, enfatizó. Informó Mr. Politico. Nos vemos el siguiente video.